Seguimos con el diario del lunes. Le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo Eiben, el expresidente del Partido Demócrata de Córdoba. Y la primera pregunta, antes le agradezco por venir, es ¿qué sucede con el espacio de Milei en Córdoba? ¿Tendrá candidatos a la gobernación, por ejemplo? Por supuesto que sí. Yo no sé de dónde sale esa versión alocada, aventurera, audaz, de quienes han manifestado en algún medio que puede no haber candidatos en Córdoba. Es algo absolutamente absurdo, inexistente e inoportuno. ¿Será usted el candidato o habrá otros posibles? Mire, hasta ahora yo represento el espacio del Partido Demócrata de Córdoba, lo hemos hablado, no hace falta presentación del partido, y en ese espacio, o desde ese espacio, bueno, hay consenso en que yo represente al espacio de Milei en Córdoba como candidato a gobernador. Mientras no surja otra persona con la suficiente personería o representatividad, hasta ahora no ha llegado nadie con eso. Entonces, bien, ¿está usted su figura y cuál es la propuesta en términos generales? ¿Por dónde iría, no, para captar a los votantes de la provincia? Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas. Una de ellas, escuchaba recién, que hablaba el senador juez del sistema de licitaciones públicas. Nosotros tenemos una propuesta y un concepto, digamos, bastante moderno y transformador de lo que podría ser el sistema de una licitación pública. Y sin más transparencia. Totalmente. Con eso, o con ello, o para ello, debo decirle concretamente que nuestro sistema se va a llamar Obras por Impuestos. Es decir, vamos a juntar los mayores aportantes de impuestos de la provincia, de cualquier sector, y les vamos a proponer a ellos que el 50% de lo que pagan de impuestos por año sea destinado a un fideicomiso manejado por el Banco Provincia de Córdoba, en el cual quienes aportan van a ser los fideicomisarios de esos dineros, y se va a destinar a un listado con prioridades de obra pública a realizar. Y el otro 50% irá a rentas generales, pero hay un 50%, la mitad de lo que aportan por impuestos, que va a ir dirigido a la obra pública en un listado absoluto de prioridades. Yo puse en práctica este sistema, ya tuvo un principio de ejecución exitoso en el Perú, en la República del Perú. El año 2014 yo armé un consorcio con una empresa de ingeniería americana y una empresa constructora española. Junté a los dos, fui al banco privado más importante del Perú, que se llama Interbank, cuyo presidente es el doctor Carlos Rodríguez Pastor. Me junté con Carlos Rodríguez Pastor y allí armamos este mismo sistema y se hizo un puente emblemático para el Perú que está ubicado en la región de Arequipa y que se llama Puente Chilina, que lo pueden ver por Google. Rodolfo, ahora, volviendo a la cuestión partidaria, ¿cómo está la construcción del espacio, teniendo en cuenta que hace unos meses hubo un intento de al menos presentar una fórmula completa, ¿no? Con usted como precandidato a gobernador y con Negro Álvarez como precandidato a vice. Y ahí finalmente se bajó. ¿Hubo avances para completar la fórmula? ¿Cómo está eso? Hubo un avance muy importante, no en cuanto a completar una fórmula, hubo un avance partidario absoluto. Nosotros hemos crecido en la provincia de Córdoba de manera exponencial, eso lo dicen los últimos sondeos, y además de todo ello, bueno, vino Javier Milei a Río Cuarto, donde hicimos un evento muy importante con la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde fueron o concurrieron 500 productores agropecuarios, y en esa zona, por ejemplo, en la zona sur de la provincia, estamos trabajando a consumo con la Sociedad Rural de Río Cuarto. En San Francisco estamos trabajando con un productor lechero que es ya nuestro referente y va a ser nuestro candidato en San Francisco. Y así, en Carlos Paz inauguramos un local la semana que viene. Es decir, estamos movilizados absolutamente en el afán de lograr nuestro objetivo político en la provincia. Le pregunto porque da la sensación de que le faltan más referentes al espacio, más referentes visibles, ¿no? Más allá de el dato del sondeo de cuánto, de qué porcentaje pueden. Bueno, es que nosotros somos un partido que ha resurgido. No se olviden ustedes que yo llevo nada más que un año y tres meses a cargo del Partido Demócrata, en una primera etapa como interventor, y a partir del mes de septiembre de este año como presidente del partido. Es decir, es muy poco tiempo y estamos justamente en el armado
de toda la provincia, de los referentes de cada lugar y de la dirigencia toda. Y a nivel nación, ¿cómo es la relación de Milei con otros referentes nacionales políticos? Con otros referentes a nivel presidencial. Claro, ¿con quién a lo asociamos, nacional, no? Claro. No, Milei es Milei, es libertario. Milei preside y es el líder de un movimiento que se llama La Libertad Avanza, al cual nosotros adherimos como referente en el orden nacional. ¿Pero no hay posibilidad de alianza con otra fuerza? Bueno, eso habría que preguntarle a Milei. Yo estimo que si hay posibilidad de alianza con otra fuerza, lo va a hacer en la segunda vuelta. Porque va a haber segunda vuelta. No, eso no puedo ser yo quien determine con quién. Pero, específicamente en el caso de Córdoba, ¿el Partido Demócrata tiene un acuerdo con La Libertad Avanza? Y en ese sentido, para que usted sea el candidato a gobernador, sí. ¿Existe ese acuerdo? No solamente existe el acuerdo, sino que nuestro paraguas, y ustedes lo van a ver en los flyers que están en las redes permanentemente, que está el logo del Partido Demócrata y a la derecha el logo de La Libertad Avanza. Lo que pasa es que nosotros, dos cosas. Primero, nosotros no podemos andar presentándonos ni mostrando credenciales permanentemente si somos o no somos, porque somos. Somos la mesa directiva del Partido Demócrata y somos, digamos, concurrentes a la mesa de acción política de La Libertad Avanza, que está conformada a su vez por el Partido Libertario de Córdoba y por el MID, el Movimiento de Integración. Y entonces, volviendo a una de las primeras preguntas, ¿de dónde salen estas versiones de que el candidato del Partido Demócrata más La Libertad Avanza en Córdoba tendría que tener un piso del 15%? Si no, Milei no lo apoya. Eso es una payasada. Eso es una apreciación dantesca del ridículo. Eso es no conocer la política. Porque partir de un piso de 15% para poder ser candidato, primero, yo no dependo de Milei ni de nadie para ser candidato. Un poco me remito al bloque anterior, cuando se decía que en Córdoba, acá, decidimos los cordobeses. No viene una varita mágica de Buenos Aires, ¿está? O sea, acá decidimos nosotros en Córdoba. En Córdoba nosotros nos podemos sentar a la mesa del diálogo con cualquier dirigente opositor, cosa que no ocurre a nivel nacional. Ustedes ven grietas, peleas a muerte, etcétera, etcétera. Acá en Córdoba nosotros nos vemos, dialogamos con todos, estamos con todos. Así que el espacio en la provincia de Córdoba que definirá definitivamente el apoyo o no será provincial, absolutamente. Eben, ahora, ¿cuál es el perfil que usted cree va a tener el votante de la propuesta de ustedes? ¿Si coincide o no con el perfil de votante a nivel nacional de Javier Milei? Sí, por donde supuesto. Hay un segmento de jóvenes disconformes con la política. ¿Cree que va a ser el mismo? Claro, ¿y que ese perfil claro lo vota sí. usted? Claro que sí, porque le explico por qué. Porque es equivocada la apreciación que tiene se tuvo acerca del votante de Javier Milei. En un principio sí fue la juventud, pero a medida que pasa el tiempo y el hartazgo de la gente es tan grande, el nivel de hartazgo de la gente, de la política tradicional, es tan grande que la gente está absolutamente descreída de los políticos que han venido actuando desde 1983 hasta hoy y que lo único que hicieron es cambiarse la camiseta de un partido a otro o de un movimiento a otro. Rodolfo, ¿cómo ve la imagen de Milei mismo? Me da la sensación, y esto a título personal, que tiene un crecimiento importante y luego, a través de propuestas muy cuestionadas, propuestas muy fuertes y que a veces rozan lo antiético, ha perdido esa adhesión. ¿Cómo cree que va a llegar a las elecciones? Eso también es parte del pasado. Milei es un individuo, un político disruptivo. ¿Usted considera que se ha equivocado con algunas de sus últimas expresiones? Bueno, sí o no. Son expresiones que quedaron en el tiempo, que ya han sido modificadas en sus dichos y actitudes. Hoy vemos un Milei mucho más moderado que al principio. Es decir, la captación del electorado es tan grande y tan gruesa y tan importante que obviamente yo creo que Milei está ya en segunda vuelta. Y un datito más, no más, porque sé que nos queda poco tiempo. Yo lo acompañé a Milei a San Juan hace unos 20 días atrás. Salimos a hacer una caminata callejera sin ningún tipo de convocatoria
un sábado a la mañana y se juntaron 3.500 personas en el área peatonal de San Juan. Le hago la última cortita. ¿Qué rol ocupa o puede ocupar Diana Mondino, que también se referencia como una posible candidata en el espacio de los libertarios en Córdoba? Esa señora, yo no sé si en el espacio del Partido Demócrata no está, no conozco a quién representa, qué pretende. Yo claramente digo acá, por el Partido Demócrata soy precandidato a gobernador. De ella no conozco absolutamente nada, ni con quién se referencia, ni con quién habla. Pero ha participado de eventos del espacio de Milei en Córdoba también. Sí, sí, bueno, usted también puede participar, cualquiera puede participar. Y ha sido invitada incluso por nuestro partido, ella y su hijo, a integrarse, pero no hemos tenido realmente ningún tipo de contacto serio, serio, contundente. Y nosotros somos gente seria. Rodolfo, gracias por venir, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, aquí estaba entonces el presidente del Partido Demócrata de la provincia de Córdoba. Nos vamos al corte y ya venimos con más.